noches, Juan Sebastián. Buenas noches, Juan Diego. Marjuris. Joaquín López, Ana Rosa. Giselle, saludo. Muy buenas noches a todos, los saluda el doctor Pablo Hurtado desde su página de Facebook en un programa más sobre insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a hablar sobre el uso de los betabloqueadores. Pusimos como título carvedilol porque es uno de los betabloqueadores más indicados o más utilizados en la insuficiencia cardíaca. Pero también vamos a hablar un poco de bisoprolol y metoprolol y también, bueno, por supuesto, de nebivolol. Bueno, entonces vamos a tratar de organizarnos hoy unos máximo 30 minutos, unos 10 minutos iniciales de pura medicina, después algunos consejos al mismo tiempo y finalizando con preguntas y respuestas sobre el uso de betabloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tal como pues, lo dice el título de la charla que vamos a hablar en la noche de hoy. Entonces, bueno, el asunto es, ¿cuál es la sustentación de esto? ¿Por qué son importantes los betabloqueadores? Vamos a hablar hoy sobre la evidencia, los retos que existen. Porque a pesar de la evidencia que vamos a presentar hoy, estos medicamentos no se logran titular a las dosis apropiadas en los pacientes. Y muchas veces por efectos adversos, tal vez no severos, el paciente no se beneficia de estos fármacos. Y vamos a finalizar con unos tips para médicos, sobre todo, para que tratemos de que nuestros pacientes mantengan la adherencia terapéutica. Entonces, bueno, ya habíamos hablado en las charlas previas de que, de que el entendimiento de la insuficiencia cardíaca ha venido mejorando con el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver si, la primera vez que hago esto, vamos a ver. Ok, estamos mejorando. Ha mejorado el entendimiento. Decíamos que hace más de 40 años se sabía, bueno, que había un trastorno en la contractilidad, en la falla cardíaca, y por eso se usaba deoxina, y como había retención hidrosalina, pues se usaba furosemida. Pero eso, desde la década de los 90, ya eso cambió con el descubrimiento de que hay un sistema de activación neurohormonal, el cual compensa a los pacientes inicialmente, pero después termina afectándolo. Y aquí tenemos pues el sistema renina angiotensina aldosterona, por lo cual estos pacientes, para bloquear este sistema, usamos los IECA-ARA2 y también mineralocorticoides como la espironactona, la espirone. Sabemos también que por el bajo gasto cardíaco, la hipoxia que hay tisular de los tejidos, se activa el sistema nervioso simpático, el cual da vasoconstricción, taquicardia, apoptosis, fibrosis, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca, y esto es perjudicial para el paciente a la larga, y por eso damos betabloqueadores. Y bueno, en el 2014, con el estudio Paradigm, descubrimos que el uso de combinado de pilicina con valsartán bloquea el sistema de degradación de los péptidos y también, por supuesto, el sistema de los ARA, el sistema renina, y esto tiene beneficio un 22% de reducción de los riesgos ya asociados a lo que el paciente había mejorado. Entonces, en la actualidad, hoy por hoy, el objetivo del tratamiento en la insuficiencia cardíaca es bloquear los mecanismos que nuestro cuerpo ha estimulado para compensar a un corazón que está falleciendo, que está débil, que no bombea con energía suficiente. Pero esos mecanismos, cuando se mantienen activados, dan efectos perjudiciales que terminan aumentando la mortalidad de las personas, empeorando la funcionalidad cardíaca y también causando arritmias. Es por ello que cuando esta enfermedad no se trata de forma adecuada, vamos a tener con frecuencia a nuestros pacientes ingresando, visitando las emergencias de los hospitales o de las clínicas, requiriendo ingreso.
y por cada ingreso que el paciente tiene en el hospital, tiene riesgo de morirse repentinamente durante el ingreso. Y también va a haber un deterioro o un empeoramiento de la función cardíaca de nuestro paciente. Esta es la lámina del Medscape, ¿ok? Entonces, muchos pacientes ya tienen trastorno de la contractilidad. Esto es la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Para los que no son médicos, diríamos, es como una enfermedad evoluciona si usted no actúa sobre ella. Un paciente tiene un infarto y tal vez el infarto no es muy grande, digamos, y está asintomático, el paciente cree que está bien. Así pasa algunos años, hasta que un día ingresa por primera vez a un hospital con falta de aire y edema. En ese ingreso el paciente puede tener una neumonía u otra infección y por arritmia inclusive puede presentar una muerte súbita. Sale de alta el paciente, no se trata bien, ya tiene síntomas leves y con los años puede ser que empeore y cada vez ingrese una vez más, hasta llegar a síntomas moderados o severos que desgraciadamente muchas veces acá donde nosotros empezamos a atender a los pacientes. Y digo eso porque recordemos que la insuficiencia cardíaca tiene un periodo asintomático. Okay. El grupo B de riesgo, recuerden la clasificación americana, es paciente que ya tiene disfunción pero está asintomático. Y ahí hay muchos pacientes, de modo que depende de nosotros hacer ese pesquisaje. Si por cada vez que el paciente ingresa, saluda Silvia, de Ecuador. Por cada vez que el paciente ingresa, prácticamente pierde 6 meses de vida. Vean esta publicación ya hecha de algunos años, de cómo el paciente con una hospitalización sobrevive 2.4 años, con 1.4. Este paciente cuando ingresa 4 veces, un año, prácticamente son 6 meses lo que le queda de vida. Nosotros hemos visto esto desgraciadamente en nuestros pacientes, cómo después de tener los años estables bien, 10 años, empiezan a presentar deterioro en su capacidad funcional, empezamos a tener que subir dosis de diurético o agregárselo inclusive, y hacemos ecoevolutivo y ya vemos que ha caído, ha empeorado la funcionalidad cardíaca, tanto sistólica, y también ha empeorado la función de relajación, porque ambas empeoran también con la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿de qué se mueren los pacientes de insuficiencia cardíaca? ¿De qué se mueren los pacientes? Bueno, se mueren de insuficiencia cardíaca progresiva o también de muerte súbita. Y esta publicación ya hecha es vieja, miren el Lancet, cuando apenas todavía los betas no estaban bien bien establecidos como tal, ¿ok? Recordemos que en 99 fue el estudio Raleigh con primelactona, por allá en 96 también ya fue el estudio con carvedilol, pero aquí estaba la cosa comenzando. Vean, para pacientes que tienen falta de aire, solamente esfuerzos moderados, puede ocurrir muerte cardíaca súbita hasta 64% de las personas y el 12% mueren por falla cardíaca progresiva. Es lógico porque está en clase funcional 2. Pero mientras que la falta de aire empeora a los pacientes, la muerte súbita ocurre, pero menor por ciento. Esto es porque al final ellos terminan muriendo por enfermedad progresiva. La muerte súbita cardíaca que ocurre en los pacientes con falla cardíaca tiene que ver mucho con la inestabilidad eléctrica y esta tiene que ver mucho con la causa, sobre todo, de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que son de origen isquémico, o sea, la miocardiopatía isquémica postinfarto, es la miocardiopatía que más arritmia produce al compararla con pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. A ellos es lo que mejor les va. También tenemos insuficiencia cardíaca idiopática, posiblemente por viral. Ahora se sabe que en pacientes que tenemos dudas, ¿cuál es el riesgo arrítmico que tienen ellos en presencia de falla cardíaca? Se podría hacer una resonancia nuclear magnética. Y si el porcentaje de fibrosis es mayor del 6% hasta 10%, pues podríamos creer tal vez que este paciente tiene alto riesgo de presentar muerte súbita. ¿Cómo hablamos eso nosotros en la clínica habitual? Pues electrocardiograma, hacemos holter de arritmia. Eso es lo fundamental. Y también los síntomas del paciente. Si vemos que hay taquicardia ventricular u otras arritmias de riesgo, pues el paciente tiene, bueno, una fracción de eyección menos de 35%, pues recomendaríamos un desfibrilador, que es lo que está indicado. Estamos hablando de betabloqueadores, pero esta parte introductoria es importante, por supuesto. Los betabloqueadores disminuyen el riesgo de arritmia, sin duda, y también disminuyen el riesgo de progresión de la enfermedad. O sea, hay estudios ya validados desde el 96, vean, aquí están los primeros estudios. Fue con carvedilol, con metoprolol, con misoprolol, en cuales todos ellos encontraron, al compararlo con placebo, una reducción importante de la muerte en los pacientes con falla cardíaca. Y esto fue lo que los lanzó
al uso obligatorio de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy es obligatorio. Claro. También, bueno, de acuerdo a la capacidad funcional, se han realizado otros estudios, desde que el paciente tiene síntomas leves hasta síntomas severos. Y uno de los fármacos, sin duda, que más estudios tiene es el carvedilol. ¿Ok? El estudio Gol del metoprolol fue el MERIT-HF y el bisoprolol fueron los CIVIS, 1 y 2 sobre todo. Y el SENIOR, que fue para nebivolol. Estos son los únicos cuatro beta bloqueadores que están actualmente autorizados para uso de falla cardíaca. Pacientes postinfarto, sin duda, el uso de beta bloqueadores de este tipo va a disminuir los riesgos totales de muerte y también muerte súbita. Los pacientes postinfarto, nosotros habíamos mencionado a ustedes, que eran los que más riesgo de arritmia tienen, arritmias malignas, ¿ok? No todos, también los pacientes con infarto tienen igual riesgo arritmogénico, pero sí son los que más tienen. Y entonces, bueno, pues hasta ahora yo espero haberlos convencido de que el uso de beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca es necesario, útil, previene muerte repentina por muerte súbita, ¿okay? Hay estudios que avalan mortalidad global y también reingresos hospitalarios. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, con los registros que se han hecho de estudios en Estados Unidos, también en países europeos, se ha visto que desafortunadamente, aún con lo necesario y útiles que son, no se logra los pacientes titular en dosis apropiada, tal cual los estudios han demostrado que es útil. Entonces se utilizan generalmente dosis subóptimas. Y bueno, este registro es el IR, que es americano, el cual vean que prácticamente solamente están tratados con beta-bloqueadores el 53% de los pacientes. Pacientes ya egresados con medicamentos para falla cardíaca. ¿Ve? Lo que más toman son diuréticos, furosemida, por ejemplo. 53% beta-bloqueadores. ¿Okay? Deberían estar 90%, 95% tomando beta-bloqueadores. Y sin embargo, aquí tenemos un 32% también de digoxina, que en algún momento vamos a hablar sobre ella. Estos fármacos, tanto los IECA, los ARA2 y los BETA hasta ahora que hemos hablado, son los que reducen de forma importante la mortalidad y reingreso, y sin embargo no lo utilizan el 100% de las personas como debería ser. O sea, esto también que muchas veces a los pacientes cuando les dan de alta en los hospitales, como están con cierta congestión pulmonar, edema, no les dan el beta bloqueador, y esto ha provocado que el paciente inicie la primera vez a tomar beta muy tardíamente, después de 1 y 2 meses, y eso aumenta mortalidad. Ahora por eso es necesario que estos fármacos se prescriban desde el alta, aunque sea con dosis mínimas. Todos sus pacientes que ingresan por falla cardíaca, independientemente de la causa, abro isquémica o no isquémica, debe salir con beta bloqueador, aunque sea dosis baja, porque esto va a reducir los riesgos de reingreso. Y viene entonces la cuestión. Hay pacientes que ya están tomando beta bloqueador y llegan a emergencia, usted los atiende y están descompensados, crepitantes, edema, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que le hago a los que son médicos. ¿Lo deja el medicamento? Supongamos que está tomando bisoprolol 10 miligramos al día. Llega a emergencia, el paciente está descompensado, tiene frecuencia cardíaca 90, tiene crepitantes de 50% de los pulmones, tiene presión buena, 120-80. Entonces, ¿usted qué hace? Ya está tomando fármaco el beta de hace 3 meses, póngale, ya titulado. ¿Qué usted hace? ¿Le baja la dosis de ese beta bloqueador, sea el que sea, lo deja igual o se lo suspende? Si alguien responde, paciente conocido de insuficiencia cardíaca, ya tiene su dosis de beta bloqueador establecida o están titulando a su médico, lo está valorando, y llega a emergencia ingresado. La pregunta es si el beta se lo deja igual dosis, le baja la dosis o lo suspende porque el paciente está en falla cardíaca. Hoy nos lanzamos por primera vez en vivo con el grupo de casos clínicos de medicina, un grupo que estamos también administrando desde hace unos cuantos años. A ver, estudiantes de medicina, ¿algún comentario? Estamos rotando nombres, a ver, saludos, bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, pues esa pregunta puede ser que se le han hecho, y aquí se la puede responder con el registro Optimize-HF, que es americano. Este registro demostró lo siguiente: que en pacientes que ya estaban tomando beta bloqueador
al suspenderle el fármaco, al ingresarse, eran los que más mortalidad tenían. Vean aquí en la vertical, mortality, tasa de mortalidad. Vean que en rojo es la más alta, con la suspensión. Le sigue no tratado, paciente que no habían tomado beta-bloqueador. ¿Okay? Y pacientes que se les continúa el fármaco, o sea, sin reducir la dosis, tienen menos mortalidad que aquellos que se les suspendía. Entonces, la respuesta es esa misma. En un paciente que usted llega a emergencia con falla cardíaca, que ya está tomando fármaco beta-bloqueador, usted no le va a suspender la dosis que el paciente tiene, ni tampoco se le va a aumentar, que conste, ¿ok? Se le va a dejar igual, a menos que el paciente tenga shock cardiogénico. Ahí sí. Y digo shock cardiogénico, o shock, porque puede ser que llegue hipotenso el paciente, pero tal vez está hipotenso porque se tomó una dosis inapropiada de IECA de ARA2, o tiene diarrea, de pronto está tomando mucha furosemida, y tal vez el beta entonces no es la causa del trastorno. Ahí tiene que hablar con su médico de base. Pero lo importante que les quiero transmitir es que no debe suspender el beta bloqueador, a menos que esté realmente en shock o hipotensión severa. Entonces, con toda esta evidencia que hemos mostrado hasta ahora, salud, Heavy, no hay duda que hay un consenso internacional de que los beta bloqueadores deben ser indicados a todos los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que es menos de 40%. Esta es la Guía Europea de Cardiología de Falla Cardíaca, traducida en español, ¿okay? 2016, donde en verde están los IECA de ARA2 de inicio del tratamiento. ¿Okay? Y esta es la guía americana, la actualización también que hubo posteriormente, 2017, en donde IECA de ARA2 y beta bloqueadores de entrada también, en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es de acuerdo, esta guía, esta indicación es la guía americana, de acuerdo a los estadios. Estadio B, beta bloqueador, dice yo si está indicado. Y C también, por supuesto. Hablo con fracción de eyección reducida. Entonces, hay un consenso. La canadiense, la inglesa, la argentina, la nicaragüense, no es todo, hay consenso mundial, porque hay evidencia sustancial de que estos fármacos disminuyen mortalidad. 35% de forma global. Cuando usted promete, digamos, vamos a decir, reúne la información de todos los estudios. Pero también los ingresos hospitalarios, un 30%. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos actualmente de la familia de beta-bloqueadores que están indicados a insuficiencia cardíaca? Salud, doctor Samuel. Carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nivolol. Todos son beta-bloqueadores, pero no son similares sus efectos, ni en reducción de la frecuencia cardíaca, ni tampoco en selectividad, ni efecto vasodilatador, ni tampoco efecto metabólico. Carvedilol, por ejemplo, que es el que tiene mayor cantidad de estudios, hasta inclusive en pacientes con fracción de eyección de menos de 25%. Es un buen beta bloqueador, pero no baja mucho la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Tiene un efecto vasodilatador importante, porque recuerden que también es bloqueador alfa-adrenérgico. Por eso en pacientes que tienen normotensión, hipotensión, tal vez la titulación del carbe es un poco más difícil. No es selectivo, por eso hay que tener cuidado en pacientes asmáticos. Es bloquea los beta 1, beta 2 y también recuerden los alfa adrenérgicos. Pero es, metabólicamente es neutro y tiene hasta un efecto realmente antioxidante y antiproliferativo. Muy bueno el carbedidrol. Pero cuidado con la vasodilatación en pacientes que tenemos pues con tendencia a la hipotensión. Y lo otro es que no baja mucho la frecuencia cardíaca. Y esto lo planteo porque uno de los objetivos terapéuticos en pacientes con insuficiencia cardíaca es reducir la frecuencia cardíaca al menos a menos de 70 latidos por minuto. Pero tal vez lo ideal sería 60 latidos por minuto. Bisoprolol, un fármaco, un beta bloqueador muy selectivo, ¿okay? Reduce más la frecuencia cardíaca que el bisoprolol. Metabólicamente neutro y no causa efecto dilatado, vasodilatado. Yo utilizo el bisoprolol en pacientes con presión normal baja, porque no me baja mucho la presión arterial, y una vez que ya el paciente logra estabilizar y mejora con el tiempo su presión, yo hago un switch a carvedilol. Metoprolol, honestamente no tengo mucha experiencia. En Estados Unidos sí, sé que se manda mucho más, sé que es más barato en Estados Unidos que el bisoprolol, y se indica el metoprolol dos veces al día. Nivolol, en nuestro país lo hay, es el más selectivo realmente de los beta bloqueadores. Es el que más también reduce la frecuencia cardíaca, ¿ok? Comparativamente con carvedilol sobre todo. Y bueno, tiene efecto vasodilatador. De modo que también hay que tener pues cuidado
con la presión arterial. De modo que al final, bueno, no hay duda, en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, los beta bloqueadores, están a su derecha, vean, tienen indicación 1. Hay un consenso internacional con evidencia que su uso disminuye mortalidad 34% de reducción de relativa de riesgo y 30% de ingreso. Entonces, okay. Entonces, pues sin duda es importantísimo, necesario, y voy a regresar al gráfico anterior, ¿verdad? Miren que el beneficio del beta es superior al del IECA y el ARA2 y también del ARNI, ¿okay? 34% de reducción de riesgo relativo, el ARNI 16%, IECA y ARA2 17%, superior. El beta también disminuye en muerte súbita, que conste, ¿okay? Tiene efecto antiarrítmico, antiproliferativo, disminuye el consumo de cardíaco de oxígeno, reversión de remodelado, mejora la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y mejora también la capacidad funcional. Pero ¿qué pasa? Al inicio, el beta bloqueador cuesta titularlo, porque los pacientes llegan con mucha disnea, con congestión, descompensado, con presión normal baja, normal. Por eso, al inicio, cuando uno empieza al paciente a titularlo, se siente mal. Y eso hay que hablarlo con nuestros pacientes. Decirle, este medicamento es muy bueno, necesario, obligatorio, nos va a reducir 35% de riesgo que usted se muera y que no ingrese. Pero cuando empecemos a darlo al paciente, algunos pueden sentirse más cansados los primeros 2 días, puede tener mareo, decaimiento, o la presión se le puede bajar un poco. Le pido por favor que no se angustie, que no se desespere, que eso es normal. Y eso hay que decírselo a los pacientes, porque el paciente a veces, aunque uno lo diga, de pronto se pone medio jadeante y a la hora de la hora suspende el medicamento, lo ve como uno con desconfianza cuando ocurre este fenómeno, y el que termina perdiendo él, porque lo suspende, se corre la consulta pensando que uno hizo mal, y realmente en esto, si el paciente abandona el tratamiento, se muere, se paga con la vida. La insuficiencia cardíaca, como pusimos la primera 2-3 láminas, de una enfermedad progresiva que de no tratarse de forma adecuada, la mortalidad es mayor de un 50% a los 5 años. 75% estaba leyendo ahora el último registro recientemente. Entonces, es un reto. Con mucho gusto, Luz Marina. Es un reto terapéutico. Entonces, un reto es el inicio. Y voy a tomarme el trabajo de enfocar. Okay. Enfocar. La dosis, es un inicio, la dosis de entrada, claro, porque como hay 4 fármacos que podemos indicar, de pronto no es igual. El carvedilol hay que comenzar, por ejemplo, con 3.25 2 veces al día. Ah, que conste, importantísimo. Hay fármacos de beta que son 2 al día, como el carvedilol es 2 veces al día. No es una vez al día. Lo repito, lo digo, porque he visto de 100 recetas de carve, 80 una vez al día. Y eso está mal, es 2 veces al día. El bisoprolol sí es una vez al día, también el nebulol, metoprolol es 2 veces al día. Se empieza con la dosis mínima de cada molécula. Si es carbe es 3.25 lo que va a comenzar, si es biso 1.25, si es meto 12.5, si es nebulol 1.25. Y aquí dice, mire, bajo supervisión y ajustes ambulatorios. Y me pueden preguntar, doctor, y a todos los pacientes tengo que comenzarlo obligatoriamente con esa dosis baja. Si tengo un paciente que tiene presión 140/80, frecuencia cardíaca 90 y apenas tiene crepitantes en las bases, mínimo, doctor, mínimo. ¿No puedo dar una dosis mayor? Pues sí, se puede, lo hemos hecho nosotros, claro que sí. Pero estas dosis mínimas son recomendaciones generales. Generales, hablo, médicos generales, enfermeras de insuficiencia cardíaca, cardiólogos comenzantes, internistas, médicos generales, hasta enfermeros. Okay, diríamos de la comunidad. Usted no puede tirar una pauta general con una dosis mayor. Es preferible que alguien comience con mucha delicadeza y poco a poco que brindemos dosis mayores que nos traigan efectos adversos, que lo que van a hacer es que el paciente deje tomarlo. Por eso son recomendaciones generales. Ya cuando usted tenga más experiencia y usted ya pueda titular bien la dosis, usted puede hacer, claro que sí, iniciar con una dosis mayor. Pero con precaución, siempre vigilando que el paciente no esté congestivo, porque eso va a empeorar un poco su cansancio y puede lograr
que el paciente abandone el tratamiento, que es lo que no queremos. Entonces, aquí hay un reto también, y tiene que ver con las visitas. Al paciente hay que titular la dosis de carbedilol, o ve lo que sea, Viso o Nevi, cada 2 semanas. Y esto es un problema porque el paciente a veces cree que lo estamos citando a la consulta para cobrar la consulta cada rato. Pero es así. Si él no va cada 15 días y va al mes, nos metemos titulando 2 y 6 meses. Y lo digo con criterio. Nosotros tenemos, ya estamos llevando a, trabajando en una clínica de falla cardíaca hace más de 8 años. Y hace 2 años hicimos un registro de nuestros casos y cómo estamos titulando las dosis. Créanme que nosotros hacemos el esfuerzo por titular a los pacientes la mayor dosis requerida cada 2 semanas, etcétera, etcétera. Y llegamos a ¿qué encontramos? Que a los 6 meses los pacientes es cuando ya logramos titular las dosis máximas que ellos toleran. 6 meses. Muy pocos pacientes logramos titular la dosis máxima a los 3 meses. Y es porque la mayoría de los pacientes que hemos tenido son pacientes muy graves, con presión normal, normal baja, no hipertenso, por lo menos no hipertensión al recibirlo. Y eso hace que la dosis que tenemos que empezar a darle son las dosis más bajas inicialmente. Otros hacen frecuencia cardíaca baja con rapidez, con dosis de carbe tal vez 6.25 veces al día, que es una dosis baja, y vieron que el carbedilol no baja tanto la frecuencia cardíaca, ya tiene ritmo cardíaco en 60 y nos impide titular la dosis mayor, que es la que mayor beneficio va a tener. Entonces, a veces cuando no logramos esto, tenemos que dar la cita al mes. Y entre más nos demoremos, pues menos estamos bloqueando los efectos deletéreos de la actividad simpática que el paciente está presentando. Porque los niveles de epinefrina y norepinefrina que tienen los pacientes con falla cardíaca son elevados y son tóxicos. Y esas hormonas que están en sangre circulando son las que aumentan la frecuencia cardíaca del paciente, son los que causan arritmia, son los que causan mayor fibrosis en el músculo cardíaco, son los que causan empeoramiento en su capacidad física funcional, y es por eso que hay que bloquear ese efecto negativo de estas hormonas con estos fármacos. Y se logra con dosis dependiente. Hay 2 efectos beneficiosos fundamentales de los beta bloqueadores. Uno es en base a la reducción de la frecuencia cardíaca. Y el otro es el efecto de reversión de remodelado, que es prácticamente dependiente de dosis. Entonces es importantísimo que lleguemos a la dosis máxima. Si el paciente no tiene contraindicaciones, usted debe titular la dosis cada 15 días, ¿okay? A menos que le impida su estado de él hemodinámico. Hace buen tiempo, en el 96, se hizo un estudio MOCA, que fue con carbedilol en estos pacientes. Se tituló dosis de carbedilol cada 15 días hasta llegar a la dosis máxima. Vean cómo la fracción de eyección mejoró, tanto en pacientes con, sobre todo en no isquémicos, a medida que pasó el tiempo. Este estudio duró 6 meses. Vean cómo mejoró la FEVI de acuerdo a la dosis, pero mejor en pacientes no isquémicos. Esto es porque los isquémicos tienen cicatrices miocárdicas, tejido muerto, y por eso la FEVI no mejora tanto. Pero en pacientes no isquémicos, que aquí van los hipertensivos, sí. Y esto fue dosis dependiente. Entonces, este resultado nosotros podemos extrapolarlo al uso de los beta bloqueadores. Es un efecto dosis dependiente. También se ha probado con otros fármacos. Hablo de problema. Entonces, usted como médico como paciente también, porque uno en esta enfermedad tiene que hacer que el paciente colabore con uno. El paciente tiene que tener tensiómetro en su casa para tomarse la presión y tomarse el pulso. Y es lo que a uno le va a decir si la titulación de este fármaco está siendo efectiva. ¿Cómo usted valora como médico que la dosis que está dando de bisoprolol o carbe está siendo apropiada? ¿Está funcionando? Bueno, vamos a ver con el examen físico que usted debe realizar el paciente y también el interrogatorio. Entonces, el examen físico básico de un paciente con falla cardíaca es importantísimo, explorar el pulso venoso jugular. Recuerden que esto no va a dar la precarga. Esto es de la charla pasada, IECA era 2 y sacutir Valsartán. Vamos a ocultarlo con crepitante, que nos va a dar el grado de congestión. Y si es importante, nos puede contraindicar en este momento, en esa consulta al paciente, darle beta bloqueadores, porque no se deben de dar mientras haya congestión pulmonar importante. Si el examen físico nos va a dar el estatus de volumen, la carga. Okay. Lo interrogamos, por supuesto, si tiene optonea, bentonea. Igual, estos son contraindicaciones del beta bloqueador. Y aunque usted no le oculte crepitante, si busca bien el pulso no circular, va a encontrar lo que va a estar alto y va a tener reflujo también. Entonces,
Vamos a tomar la presión arterial, la cual recuerden que es menos 130,80. Los beta-bloqueadores también bajan la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca óptima debe ser menos 70. Importante un electro para valorar si está o no en ritmo sinusal el paciente. Entonces, importante. Los beta-bloqueadores, sobre todo el carvedilol, como baja la poscarga, también puede producir ortostatismo. Y eso vamos a hablar con el paciente, recuerden, preguntándole si él tiene mareo o cuando se pone de pie, está acostado, se sienta. ¿Okay? Sí, otro de los problemas que tenemos los médicos, o que se ha analizado de forma internacional, es que con toda esta evidencia y toda esta situación, no se le da a los pacientes los beta bloqueadores a la dosis apropiada. Vean esta publicación del 2013 y les voy a mostrar otra del 2018. Esta fue publicada en la revista europea de insuficiencia cardíaca 2013. Más del 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca no reciben el 100% de la dosis. 70%, vean beta bloqueador en la dosis objetivo, que es carvedilol 25 dos veces al día, bisoprolol 10 miligramos diario, metoprolol 200 miligramos diario, nebulol 10 miligramos al día, solo 17% de los pacientes tiene dosis apropiada máxima. La mayoría, 82%, 50% de la dosis o menos. Menos del 30% de los pacientes no tienen dosis apropiada. Y también esto está en 2018, no se ve muy bien, pero aquí está. Beta bloqueadores. Tenemos aquí menos del 45% de los pacientes están recibiendo menos del 50% de la dosis. Eso ya lo habíamos analizado nosotros y sacamos el cálculo. Esto es un registro europeo que conste, ¿ok? Entonces, todavía en la actualidad, es más, hace una semana se publicó en la revista americana de insuficiencia cardíaca, que ahí la tengo, datos de un registro nuevo de Estados Unidos sobre la titulación de fármacos en insuficiencia cardíaca. Y los beta, solamente un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca toman dosis apropiadas. ¿Y qué pasa si no toman dosis apropiadas? El paciente no se beneficia. Y entonces reingresa, mayor riesgo de muerte, etcétera, etcétera. O sea, algo que quiero mostrarle para los médicos es esto. Esto es el beneficio clínico que es que vamos a ver con el tiempo, con el uso de beta-bloqueadores. Este es el de time course o del efecto beta-bloqueador de la terapia, publicada en el American Journal of Cardiology, en el año 97. Esto es los meses. Esto es importante. Los primer mes o dos meses, cuando usted inicia con el beta, el paciente no va a sentir una mejoría importante. Más bien puede sentir que se empeora un poco. Pero después del segundo mes, el beneficio clínico en regresión de remodelado, de mejoría de su clase funcional, de menos falta de aire, va a mejorar y se va a mantener mientras usted mantenga el medicamento. Si usted lo suspende, el paciente lo suspende porque quiere, porque le dio mareo, porque un vecino le dijo que había escuchado que los beta-bloqueadores provocaban bradicardia y que la bradicardia era mala y que la bradicardia mataba. Y eso pasa aún cuando usted educa a los pacientes.